Bueno, Varese es un latinoamericano con raíces en varios países del mundo: Italia, Perú, México, Centroamérica, Estados Unidos, California sobre todo. Y es un antropólogo que se ha transformado últimamente en un pensador, un filósofo, me atrevería a decir un filósofo del pensamiento indígena y del pensamiento moderno, contemporáneo, occidental, en comparación a los pensamientos indígenas. Ese sería el resumen de mí. Pienso en la lengua española, pienso en lengua italiana y pienso ahora y escribo en lengua inglesa. Pero no me. En el libro menciono que soy tal vez un políglota, pero un políglota pequeño, porque tengo muchas dificultades con las lenguas indígenas con las que trabajé. Por ejemplo, el Ashaninka, todavía lo manejo. Bueno, ahora ya lo dejé de manejar, pero lo manejé con mucha dificultad. El Quechua, andino. Lo trabajé como estudiante durante 3 años y nunca lo posee, nunca llegué a poseerlo. En cambio, las lenguas europeas, indoeuropeas, italiano, francés, inglés, las manejo con portugués, las manejo con facilidad. Y en el libro menciono que los planes de mis abuelos, mi abuelo el librero, editor y librero, eran de heredar un poco la librería Drueto. Y mi mamá tenía ese plan también para mí. Pero yo no me apasioné por la parte comercial de la empresa de la librería. Entonces rompí los planes con este deseo de reencontrar a mi padre, de volver a conocer a mi padre, que nos había abandonado, de hecho, y el deseo un poco exótico de conocer este país en donde él había ido, el Perú, que sea en mi mente casi infantil. Y después juvenil, se construyó como un país de maravillas, de que había que descubrir. Entonces, yo creo que la llegada al Perú es donde me transformé en otro. Me transformé. Y hay un dato anecdótico muy interesante. En esa época, cuando llegué en el 60, yo llegué en el 57, cuando en el 60 o alrededor del 63, 64, un editor peruano, cuyo nombre ahora me he olvidado, pidió a una serie de jóvenes en ese momento de escribir unos libritos sobre los hombres famosos del Perú, se llamaba la serie. Y me pidió a mí, por ser italiano, que escribiera una pequeña biografía sobre Antonio Raimondi. Y entonces yo escribí esa biografía, la publicaron, y allí fue el primer ejercicio más o menos serio de escribir un libro. Es un librito muy chiquito, que tengo todavía un ejemplar por aquí. Y eso me dio vuelo para seguir escribiendo, porque al leer todo lo que pude leer de Raimondi, la Biblioteca Nacional en esa época, me pasaba horas leyendo todo lo que había de Raimondi. Descubrí que Raimondi había descubierto, de hecho, un Perú formidable, que pocos peruanos conocían. Entonces, como viajero italiano que había salido de la época del Risorgimento italiano, la liberación, la independencia de Italia en ese momento, se había vuelto en un gran conocedor del Perú. Y entonces, creo que de manera casi sutil, inconsciente, tomé ese evento de la historia del Perú como casi un modelo, pero nunca lo puse
claramente ante mi conciencia.